Chicas, el día de hoy venimos al car wash, ya que a papi le tocó trabajar, así que mientras él llega, traemos el carro al car wash porque está sucio y no me gusta verlo sucio, así que vamos a entrar al car wash, ¿verdad, Goldis? Yeah. Estamos esperando para entrar a lavar el carro. Yay. Estamos en el car wash. Ya. Estamos en el car wash porque estaba sucia el carro, estaba a limpiarse. So, espero que lo deje limpio el cabrón, porque la vez que vine no me lo dejó tan limpio que llegamos. Tuve que llegar a la casa todas las enjuagarlo con un poquito de agua. Ahí viene la... Se me hace que aquí lo enjuaga o lo tallo toda vez, no estoy segura. Uy. Uy. Miren, chicas, llegó la almohada que le compré para su regalo de Navidad para su camita. It looks pretty, huh, mami? Yeah. Y luego, ¿las sábanas? ¿Por las sábanas? Les voy a enseñar las sábanas. Y las sábanas. El lunes se me hace que llega el último regalo que da otra almohadita. It's pretty, huh? Yeah. Buenas tardes, chicas. El día de hoy, en la tarde de hoy, vamos a ir a cenar a Texas Roadhouse. Así que, ando como medio irritada, no me siento tan bien que llegamos. Así que vamos a ir a cenar porque no quise hacer de comer. Y el labial que tengo puesto es este de la marca. La fórmula, chicas, de esta marca de Beauty Creations que acaban de sacar está súper mega chingón. Me encantan, miren, no pegajosos, tienen muy buena pigmentación. Y este es en el color La Última Oportunidad, Last Chance, se llama Last Chance. Se los mega recomiendo, vienen la cajita de labios, así que súper mega recomendados. Así que no tengo código de descuento, pero pueden utilizar uno que ellos tengan ahorita disponible en venta. Así que se los mega recomiendo, chicas, porque me encantaron todos los labiales de ellos. Bueno, chicas, tenemos que esperar en el carro a que nos manden un texto para poder entrar, para que nos sienten en la silla, en la mesa. Así que, por lo tanto, les voy a enseñar el outfit de la Daisy. What do you have on? La sudadera de SpongeBob y pantalón. Un pantalón rosita. Y yo también traigo algo de SpongeBob porque andamos matching. Yeah, matching. Voy a poner el teléfono aquí. Y yo me traje el melón. El melón. Y Gordy, ¿qué quieres enseñar? Pues melones, ya viejo grosero. Hijo grosero. Pique chicas, ya quiero, chicas. A ver, pero déjame quito la mía. Mami. Miren, yo traigo la playera de SpongeBob que me regaló mi hermana para Navidad, con unos joggers. Pues ustedes ya lo dieron la ropa, pantalones de la que me dio mi hermana. Son rositas como con blanco. Y la Daisy trae lo de SpongeBob, así que andamos matching. Y el Pollo trae la playera de ese color, así que el Patricio y el Patricio. Patricio, así que si estamos, please go to your party and quickly proceed to the host. Ok, ya vamos a comer. Bye. Bye. Miren, chicas, ya andamos adentro para comer. Todos esperando que vengan a nosotros para sentarnos, porque nos textearon que viniéramos, pero ay, no terminan de limpiar la mesa. ¿Verdad, Goldis? Mira, no. Pantalones. Chicas, ya nos sentaron. Miren, chicas, agarramos un aperitivo, un appetizer. Son alitas con papita y no sé qué sea eso, pero se ve rico, así que... ¿Jalapeño? Provecho. Parece jalapeño. Miren, chicas, voy a comer papas.
con costillitas. Y obviamente agarré extra vegetales porque me encantan los vegetales. Así que buen apetito. Y pollo agarró un steak con camarones y papa. Ella agarró macarrón y con papa. Bueno, chicas, vine al Diris. Vamos a ver qué encontramos. Entonces, nomás vine a ver. Pero la tienda está casi vacía, like. Parece que puso un tornado por aquí. Miren qué bonita esta, chicas. Me gusta mucho. Y miren cómo tiene aquí la manguita. Miren, chicas, esta también está bien bonita. Miren. Está bien cute. Venimos a Walmart. Miren, chicas, andamos en Walmart a ver qué pusieron en clearance. Ya que pasó Navidad. Pero la verdad, no se ve mucho en clearance. No te gordes. Pero de todas maneras, vamos a ver si encontramos buenas ofertas en algunas cositas. Y si no, pues ni modo. No, están feas esas. A ver aquí. Tienen todas esas camisetas, pero están bien feitas. O al menos a mi gusto no me gustan. Cuestan $7. Dime cómo me dijiste. ¿Que para qué te no, esperas? La grosería. Chinga, hombre. ¿Ven cómo me trata? Sí. Síganme defendiendo. Síganme defendiendo al pollo. ¿Ven cómo me maltrata? Yo que te defiendo. ¿Me haces esto a mí? Se acabó. Me divorcio. Soy libre. Gente. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Lo dice. Libre soy. Entonces cuento en clearance en el Walmart. Y yo me encontré este arbolito a $7. Y es un unicornio. Miren qué hermoso está. Me gustó mucho el cuarto de la niña. Y tiene muchas cosas en 50%. Oh, miren, estos vasitos sí valían 98 centavos. Tienen toallitas, platillos. Cosas para hacer los. ¿Cuáles son los cupcakes? Vasos para poner fotos. Muchos libros de colorear. Muchos, miren, lapicitos con borradores. Miren qué bonitos. They're so cute. Hay dulces. Varios stocking stuffers. Miren. Hay muchos lápices. Miren. Muy suaves. Tiene estos de Paw Patrol, botitas, muchas decoraciones en oferta. Miren, también tienen estas esferitas. Oh, no, se pegan a la ventana. Our favorite cheer star. Oh, cute. Vamos a ver acá. Come on. Miren, pantuflitas. Papel para envolver, bolsitas, los árboles. Ojalá me pueda encontrar un abuelito como el que agarré, pero en cajita. Ahorita voy a buscar, a ver si me encuentro uno de casualidad por aquí. Oh, miren, me encontré este. A ver cuánto sale este. Déjenme calarlo en el escáner. Miren, chicas, las velas también están al 50% y son de Yankee. Y ustedes saben, estas velas son caras en la tienda de Yankee. Y aquí están a mitad de precio de $17. Están suaves también. Y tienen muchos, miren, todos los olores. Yo me voy a llevar una, me voy a llevar. Tienen la de Apple Pumpkin. Me voy a dar una de Pumpkin. Con Apple. No tiene ninguna de Cinnamon, ¿va? Nomás tienen Pecan Pie. Déjenme ver la de Pecan Pie. Déjenme oler esta a ver qué. Miren, tienen todos los monos, el 50%. Aquí tienen muchas cajas. Aquí tienen muchas velas. Oh, aquí tienen las de canela, miren, las de Sparkling Cinnamon. Déjenme olerla. Oh, they have salted caramel, miren, de caramelo. Huele como un frappuccino de los Stars. A ver, déjame oler esta. A ver, esta de cupcake. Mm.
A ver, esto, la negrita, se me hace que esto ya lo he olido yo. Huele a hombre. Te iba a decir, la negrita la has olido y te la has comido. Huele bonito, ¿ah? Huele a hombre, ¿verdad? ¿Me llevo uno de esos o no? Miren, chicas, tienen cacahuates, tienen dulcecitos. Mira, ¿no quieres una bolsa de cacahuates? Tienen las almohaditas esas navideñas. Tienen las sudaderas a 50% de descuento. Junto con estos, miren, vestiditos de niña. Miren las sudaderas feas, the ugly sweaters. Oh my God, those are so stinking cute. Mira. Merry Christmas. Qué bonita, de todos colores. This is so freaking cute. Al pollo no le gustan estas sudaderas, de mí me encantan. Oh my God, mira la verde. Let me see. Mira la de esto de Reindeer's Dancing. Salen como a $15. Oh my God, mira lo de Elf. Those are so cute. A ver esta. Mira, mamá. Mira, chicas, tienen muchas cosas en clearance en la sección del medio. Tienen estos de Brent Blanc. Oh, estos no están en clearance. Tienen esos sets como de uñas, estaban en clearance. Tienen el cepillo. Oh, no, no están en clearance. Tienen los jaboncitos, miren. Y es nomás hay este que está aquí arriba de brochas, que está también en clearance. Hey, hey. We matching. Tenemos más ropa. ¿En la gordis? Vean al pollo y la Daisy jugando el juego del Brian. Ay, chicas, estoy bien cansada, no aguanto, ya no aguanto. Así que este vlog estuvo corto y medio aburridón, porque la verdad casi no hicimos nada más que lo que les enseñé. Así que a ver qué se me ocurre mañana grabarles, porque no quiero salir. Quiero descansar porque ando lastimada en mis piernas. Así que las veo hasta mañana. Que descansen.